y a una de la lana. Vamos a continuar con la camiseta que estábamos haciendo, o top, y vamos a ponerle las copas. Yo le voy a poner copas, la que quiera se las pone, la que no, no hace falta. Se las puede poner con su sujetador. Pero yo se las voy a poner porque las quiero integradas. Voy a colocar la copa de modo que me quede esta esquina con la esquina que hicimos aquí. Me voy a poner esta esquina aquí y lo voy a acomodar más o menos como a mí me parece que me va a gustar más. Cada uno lo acomoda a su manera. Y voy a poner alfileres atravesándolo para que no se mueva. Voy a poner aquí una, aquí otra y aquí otra. Y así esta está estropeada. Y así no se mueve la copa. Bien, una vez la tenemos acomodada a nuestro gusto, giramos y vamos a proceder a coser. Yo cogí un hilo, bueno, no sé de dónde es siquiera, lo compré en la mercería y es el que más se parecía a este color. O sea, fui a la mercería y simplemente cogí el que más se parecía, para que así al coser pues no se note. Una vez tenemos bien acomodado la copa, le damos la vuelta al top. Cuando vayamos a poner la otra, vamos a asegurarnos de que aproximadamente desde la esquina hasta el tirante va a ser lo mismo que en la otra copa. Porque si no, va a dar la sensación de que tenemos un pecho más alto que otro. Entonces, que más o menos, aquí por ejemplo tengo 1 centímetro por la parte de abajo y aquí tengo 1 centímetro. Entonces, si es para entregar un trabajo a alguien porque os lo encargaron, no lo hagáis así como yo, ¿vale? Yo no sé si se verá bien, pero lo hice así un poquito a prisa y corriendo. Entonces, lo ideal para que se quede bonito es coger hebra de aquí y la copa. Y con cuidado tiráis y volvéis a dar otra pasada. Y así al bordecito lo vamos a ir cosiendo todo al borde y que se vea lo menos posible. Porque lo bien hecho, bien parece. Ya he cosido la copa. Y aquí podemos comprobar la diferencia entre un trabajo bien hecho y uno no tan bien hecho. Esta fue la primera que hice y dije, la voy a hacer rápido para empezar rápido el tutorial. Y esta es la que acabo de hacer, que como podéis ver, no se ven las costuras, se queda mejor rematado, más bonito. Esta la volveré a hacer, ¿eh? No se va a quedar así. Ahora ya podemos darle la vuelta. Y así se nos quedaría armado. Bueno, pues una vez tenemos cerrado y ya puestas las copas, vamos a traer el hilo. Yo voy a empezar aquí donde hice la costura, en la parte de la espalda, para saber dónde empiezo, así lo tengo más controlado. Y voy a subir con una cadena. Y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo. Ahora voy a ir haciendo puntos bajos todo alrededor. Voy a ir aquí al espacio que hay que se me forma aquí y voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy a este espacio y hago un punto bajo. Ahora buscamos el siguiente espacio. Aquí no tenemos espacio, pero sí que tenemos uno aquí. Pues ahí hacemos un punto bajo. Ahora busco el siguiente espacio. Aquí tenemos un espacio.
Lo vemos ahí, ahí hago un punto bajo. Y aquí otro espacio, un punto bajo. Buscamos el siguiente espacio. Lo vemos ahí. Aquí, ahí hago un punto bajo. Y ahora busco el siguiente espacio. Ya lo hice aquí, ahora busco el siguiente. Y voy a hacer un punto bajo. Pues vamos buscando espacios, los espacios que se nos formaron al ir haciendo el tejido, y vamos a ir haciendo un punto bajo por cada espacio que vayamos encontrando. Y así vamos a ir haciendo hasta dar toda la vuelta. ¿Lo vemos ahí el espacio? Pues ahí. Un punto bajo por cada espacio que nos vayamos encontrando. Vale, estoy finalizando la vuelta. Me quedan dos puntos. Uno y dos. Y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que hemos hecho. Ahora vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Nos saltamos este punto y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos dos cadenas, una y dos. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Una y dos cadenas. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Una y dos cadenas. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo dos cadenas. Nos saltamos uno y en el siguiente hacemos un punto bajo hasta dar toda la vuelta. Vale, estoy llegando al final. Me salto un punto, en el siguiente punto bajo. Perdón, he hecho un punto bajo, ¿vale? Ahora hago dos cadenas. Una, dos. Me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Una. Y dos cadenas y cierro con un punto deslizado. Vale, una vez cerramos, tiramos y vamos a poner un marcador para que este hilo no se nos escape, porque vamos a necesitar esto más adelante. De momento, esto y el ovillo que va con ello lo vamos a reservar y vamos a ir a por otro ovillo. Porque ahora vamos a hacer la parte de abajo de la camiseta. Para hacer la parte de abajo vamos a hacer cadenas múltiplo de 2 y tantas como lo largo queramos nuestra camiseta o el inicio de nuestro vestido. Vamos a ir haciendo 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así hasta tener todo lo largo que queramos. Yo, por ejemplo, voy a hacer hasta tener 30 centímetros. Vale, ya hice una cadena que de largo mide 30 centímetros. Pero yo quiero tener 30 centímetros. Entonces, este tipo de tejido, cuando lo estamos tejiendo, mengua un poquito, se hace más cortito porque se aprieta mucho. Entonces, lo que voy a hacer va a ser añadirle 3 centímetros. Voy a ir haciendo cadenas hasta tener 33 centímetros. Y al tejer me menguará de 2 a 3 centímetros. Para asegurar los centímetros voy a poner 33. Pero en lugar de seguir tejiendo, voy a deshacerlo y voy a hacer una muestra pequeñita porque así acabamos antes. Os lo explico así todo el tirón. Vale. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que las cadenas que voy a hacer son los 30 centímetros, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 y 20. Voy a hacer 20 cadenas. Y vamos a comprobar a ver cuánto nos mide esas 20 cadenas. Vale, pues las 20 cadenas miden
9 centímetros. A ver. 9 centímetros. Vale, ahora voy a subir con una cadena y voy a contar 1, 2 y en la tercera voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Y así hay que ir haciendo hasta el final de la vuelta o de la hilera. Cadena, me salto uno y en el último un punto bajo. Ahora vamos a subir con tres cadenas. Una, dos y tres. Vamos a girar y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada espacio o en cada hueco que nos quedó del punto cadena que hicimos. Hemos hecho un punto cadena en la hilera anterior para separar los puntos, pues ahí en ese espacio vamos a hacer el punto bajo. Una cadena, nos vamos al espacio siguiente, lo vemos ahí, un punto bajo. Una cadena y en el siguiente espacio un punto bajo. Cadena. Punto bajo en el espacio. Cadena. Punto bajo en el espacio. Cadena. Punto bajo en el espacio. Y estamos llegando al final. Hago mi punto bajo, una cadena y punto bajo en el espacio. Una cadena y finalizo en las cadenas del borde aquí, en los puntos estos del borde. Ahí en las cadenas hago el último punto bajo. Para volver a dar la vuelta, volver a hacer la hilera que sigue, vamos a subir de nuevo con tres cadenas y siempre que vayamos a comenzar la labor, subimos con tres cadenas. Y ahora nos vamos al primer espacio que nos encontramos y punto bajo. Una cadena y en el espacio un punto bajo. Cadena y en el espacio punto bajo. Y estamos finalizando. He hecho un punto bajo, una cadena. Me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. Y para finalizar, siempre finalizamos con una cadena y finalizamos en las cadenas del final. Aquí, en las últimas cadenas. Y siempre va a ser repetir una y otra vez la misma vuelta. Esto sería lo largo que queremos la camiseta y lo que vamos creciendo sería el ancho. Vamos a ver cuánto medía. Nos medía 9 centímetros. Y ahora nos mide 7. Medía 2 centímetros. Se hizo más cortita. Con lo cual, si queremos que mida 30, hay que hacer un 2 o 3 centímetros más. Si queremos que mida 35, pues también en vez de 35 hacemos 38. Y así sucesivamente, 3 centímetros más siempre. Porque ya vemos que de 9 pasaron a ser 7. Así que para asegurarlo bien, hacemos 3 centímetros más. Yo aquí ya tengo mi punto hecho. Nosotras hicimos las cadenas de lo largo que queríamos, ¿vale? Mi largo son, el largo que yo quiero son 30 centímetros. Ahí se ve así, 30 centímetros. Y después y fuimos tejiendo, tejiendo y vamos subiendo. Ese tejido que vamos subiendo es nuestro ancho. Mi ancho, por ejemplo,
son 72 centímetros. No. No, 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 no. 71. Yo, mi contorno de cintura me salía 70. Como lo hacemos todo seguido, no hace falta dividir las partes. Lo que te mida el contorno de tu cintura, de tu cadera o de lo largo que tú lo quieras, lo que te mida tu contorno es exactamente lo que vas a hacer. Porque como vas todo, todo de seguido, pues es lo que vas a hacer. Este tejido que hicimos es elástico. ¿Por qué lo hacemos así? Si lo hubiéramos hecho a lo largo, así, a lo largo, entonces se estiraría pero hacia abajo. Entonces lo hicimos a lo ancho para después acoplarlo aquí, porque yo no sé a vosotras, pero a mí me pasa que después de comer la tripita se me hincha. Vale, ¿qué pasa de ser tripita a ser un tripón? Vamos, que ni Homer Simpson. Y fuera broma, ¿eh? es así, es verídico. El caso es ese, que como me hincha la barriga, pues digo, lo hago así, que se me estire. Y como me pasa a mí, os pasará a infinidad de mujeres. Entonces, que se estire, pero no transparente, ¿vale? Esto vemos que se estiras, pero no transparenta. Entonces es lo que interesa. Y bueno, pues eso es por el motivo por el que lo hacemos así. Estira todo lo que queramos. Hombre, si se estira mucho, 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 se nos va a quedar más ceñido, pero sí que un poquito se nos va a ver el calado. Entonces, yo prefería hacerlo. Mi contorno era en 70, pues nada, hice un centímetro más y a la hora de unirlo me crecerá otro medio centímetro. Ahora vamos a unirlo, ¿vale? Y para unirlo, da igual la postura en que lo pongamos, porque es absolutamente y totalmente reversible. Entonces, no cortamos, cuando terminamos, no cortamos la hebra. Y vale, ahí que se me escapaba, casi se me escapa. Vale, no cortamos la hebra. Vamos a unir esta parte con esta y esta parte con esta. Y vamos a hacer, recordemos lo que hicimos en el top, vamos a hacer lo mismo, porque en realidad es el mismo punto que hicimos para la parte trasera del top. A ver que se me enroscó. Vamos a comenzar subiendo con dos cadenas, una y dos. Y nos vamos a este punto, o sea, justo a las cadenas y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena y nos vamos al espacio de la parte que mira hacia nosotras. Nos vamos a ese espacio y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena, nos vamos al espacio de la otra parte y hacemos un punto bajo. Una cadena. Nos venimos a este espacio de este lado al que hemos hecho este, pues en el siguiente. Y hacemos un punto bajo. Una cadena, nos vamos al otro lado. Hemos hecho este, pues vamos al espacio siguiente. Y un punto bajo. Una cadena y nos venimos a este. Hemos hecho este, pues nos vamos a este. Ca punto bajo, cadena. Hemos hecho este, nos vamos a este. Un punto bajo. Ahora una cadena y nos volvemos. Y así vamos a ir haciendo hasta cerrar todo el tejido. Vale, estoy llegando al final. Estoy en la parte de allá y he hecho mi punto bajo. Hice el punto bajo. Y ahora una cadena. Me vengo a este espacio y hago un punto bajo, una cadena. Y ahora me voy a las últimas cadenas, pues tal cual venía haciendo el tejido, hacíamos el último las cadenas.
Pues lo hago en las cadenas del punto bajo, una cadena, y me vengo a estas cadenas y hago un punto bajo. ¡Ay! Que no quiere. Así. Bueno, y esto no lo cortamos porque ahora lo vamos a unir a esta parte, al top. Bien, como podemos comprobar una vez cerrado. A ver, que lo coloque un poquito que se vea bien. Ya casi no se nota la unión. Bueno, una vez que tenemos la parte de abajo cerrada, vamos a hacer igual que en el top. Vamos a ir haciendo un punto bajo por cada agujero que encontremos. Ahí me encuentro un agujero, un punto bajo por cada espacio. Ahí, aquí no hay un espacio, aquí sí. Ahí hago un punto bajo. Aquí me encuentro otro espacio y hago un punto bajo. Aquí otro punto bajo. Aquí ya no hay espacio. Aquí sí. Un punto bajo. Y así voy a ir haciendo puntos bajos por cada espacio que nos vayamos encontrando. Vale, estoy llegando al final. Me queda el último punto. Y ahora hago un punto deslizado en el primer punto que hice. Ahora vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Me voy al siguiente punto y hago. A ver. Me salto este y me voy al siguiente y hago un punto bajo. Dos cadenas. Me salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Dos cadenas. Me salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Dos cadenas. Me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. Estoy llegando al final, he hecho un punto bajo. Ahora me tocan dos cadenas. Me salto uno, un punto bajo. Dos cadenas, me salto uno, punto bajo, dos cadenas, me salto uno y ya me toca cerrar el punto deslizado en el primer punto que hice. Ahora vamos a pararnos aquí, ponemos un marcador que no se nos escape el hilo y vamos a contar ventanitas o cuadraditos o espacios, como lo queramos llamar. Vamos a ir contando. Un espacio, dos, tres. Contamos desde aquí, desde donde tenemos el marcador. 1, 2, 3, 4, 97 y 98. Yo tengo 98 puntos, o sea, no, 98 espacios. Pues tengo que dividir 98 entre 2. Y me salen, 98 entre 2 salen 49 espacios. Entonces tengo que poner un marcador en un extremo y contar 49 espacios. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 49. Y cuando llega el 49, marco. Entonces me quedarán 49 del trasero y 49 del delantero. Exactamente los mismos puntos de un lado que del otro. Ahora vamos a doblar y retirar un momento. Y vamos a contar los puntos que tenemos en el top. Yo ya los conté. Y de extremo a extremo tengo 93. Conté y tengo 93. Me faltan 5 puntos para llegar a los 98 y que me queden 49 de este lado y 49 de este, para que sean exactamente iguales un lado que el otro. La espalda de la parte baja y la delantera de la parte baja con el top. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aumentar 5 puntos en el top. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso habíamos dejado esto ahí en espera para después cuadrar los puntos. Como son 5 puntos y no son número par, vamos a aumentar 2 en la parte trasera, 2 en la parte delantera y 1 en cualquiera de los costados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3.
y hacemos un punto bajo en el espacio. 1, 2, un punto bajo en el espacio. 1, 2, un punto bajo en el espacio. 1, 2, un punto bajo en el espacio. Y me voy a ir haciendo el mismo punto hasta estar más o menos a la mitad de un lateral de la espalda. Casi llego a la mitad y hago 1, 2, un punto bajo en el espacio. 1, 2 y en el mismo espacio hago un punto bajo. Y ahí tenemos un aumento. Ahora continúo haciendo 2. Me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. 1, 2. Me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. Así me quedan más o menos parejos unos con los otros. Uno lo hice aquí a la altura de este tirante. Después voy a hacer uno en una esquina. Dos los voy a hacer en los delanteros, uno bajo una copa y otro bajo la otra. Y el otro lo voy a hacer a la altura del otro tirante. Yo me voy a organizar así. Vosotras, según los que os salgan, pues lo organizáis a vuestra manera. Pero siempre dejando un espacio prudencial entre aumento y aumento para que no se queden todos muy juntos, muy pegados, que si no queda feo, queda mal. Voy a continuar hasta la esquina donde haremos otro aumento. Quito este marcador, que es el que tenía para saber cuánto había de lado a lado. Y ahora hago dos cadenas, un punto bajo en el espacio siguiente, dos cadenas y en el mismo espacio un punto bajo. Vale, ya tengo hechos dos aumentos. El que hice aquí en la parte izquierda del lateral de la espalda y uno en el lateral justo debajo de la axila. Voy a seguir con dos cadenas y voy a hacer un punto bajo por cada espacio y me voy a ir hasta la primera copa, hasta yo voy a ir sobre la mitad de la primera copa. Vale, llegué a la mitad de la primera copa y voy a repetir dos cadenas. En el espacio siguiente un punto bajo. Dos cadenas. Y en ese mismo espacio un punto bajo. Y ahí tengo otro aumento. Y así voy a continuar. Dos cadenas y un punto bajo en el siguiente espacio. Y así voy a continuar hasta dar la vuelta. Voy a poner, que se me terminó la hebra, voy a poner otro trozo. Pero vamos, lo que es la mecánica ya la tenemos entendida. Así que vamos a continuar haciendo aumentos, los aumentos que necesitemos hasta tener los mismos puntos que tenemos en la parte baja de la camiseta. Vale, estoy llegando al final. He hecho un punto bajo y los dos puntos cadena. Voy a hacer el punto bajo en el último espacio. Dos cadenas y cierro con un punto deslizado en el primer punto. Tenemos 1, 2 y 3 cadenas, pues en el primer punto hago un punto deslizado. Bueno, pues como ya tenemos los mismos puntos en la parte de abajo como en la parte de arriba ya la podemos cerrar. Voy a hacer dos cadenas, corto y tiro. Y ahora vamos a pasar a unir la parte de arriba con la parte de abajo. Ya tenemos las separaciones. Yo tengo un lateral marcado y un lateral marcado del top. Y de este lado lo mismo. Tengo los laterales marcados. Este es donde tengo la hebra cogida. Vale. Pues voy a coger y voy a unir este lateral con este lateral. Voy a quitar este marcador. Este lateral con este, quito un marcador y donde estaba ese, coloco este. Ahora quito este marcador
Y donde estaba este, coloco este. Y ya tengo estas dos partes unidas. Ahora voy a ir más o menos poniendo uno con otro para que no se me mueva, marcándolo con marcadores. No importa el orden porque como tienen los mismos puntos arriba que abajo, pues nos tienen que coincidir. Simplemente es para que no se mueva. Y en la parte delantera hago lo mismo. Ahora me voy a coger la hebra que había dejado aquí y voy a ir uniendo la parte de abajo con la parte de arriba. Yo me quedé en un punto justo, hice el punto deslizado justo después de donde tengo la marca del lateral. Entonces voy a subir con dos cadenas, una, dos. Y me voy a ir al espacio siguiente donde tengo el marcador y voy a hacer un punto bajo. A ver que se me escapa la hebra. Ahí. Ahora hago una cadena. Me vengo al espacio que me toca de este lateral y hago un punto bajo. Vaya, estoy torpe. Una cadena, me voy al espacio siguiente que toca, he hecho este, me voy al siguiente y hago un punto bajo. Una cadena, me vengo a este punto bajo. Una cadena, me voy al que me toca de enfrente y punto bajo. Y como nos tienen que ir, como tenemos los mismos puntos, nos tienen que ir coincidiendo exactamente unos con otros. Y esto es lo que vamos a ir haciendo hasta dar toda la vuelta al tejido. Cuando estemos llegando a los marcadores que unen una parte de la prenda con la otra, lo podemos ir quitando. Hola, lo lancé ahí a lo loco. Vale, y continuamos cerrando, ya que esos simplemente eran para que no se nos moviera mucho la prenda. Y vamos a tener cuidado que no nos saltemos ningún espacio, porque entonces si no ya no nos coincide. Así que con cuidado de no saltarnos ningún espacio, ya que en los aumentos el espacio es más pequeño y se nos puede pasar. Vale, ya lo cerré todo y ya estoy llegando al final. He hecho mi punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, me voy al siguiente, punto bajo, me vengo a este, me voy al siguiente. Y me vengo al último, hago el punto bajo, me paso al que me toca siguiente y ahora hago dos cadenas. Una vez cerrado ya todo, tiro ya, y aprieto. Y ahora meto el crochet por aquí. Y me traigo la hebra hacia atrás, hacia la parte de dentro, y ya voy escondiendo hilos. Luego ya voy escondiendo todos los hilos de golpe. Ahora los voy a dejar por ahí todos. Y luego ya los escondo todos del tirón. Tengo hilos por todas partes. Aquí. Pero bueno, luego los escondo todos, ¿eh? No se van a quedar por ahí despeluchados. Ahora vamos a hacer, una vez ya unido todo,
Vamos a pasar a hacer esta parte de aquí. Esta. Me voy a ir de nuevo a la parte trasera. Voy a comenzar de nuevo a la parte trasera. Y me voy a traer el hilo color, sí. El hilo color marrón chocolate. Vale. Me lo voy a traer por aquí mismo, donde me parezca. Vamos. Y me lo traigo hacia mí. El hilo. Me traigo el hilo. Vale, le voy a hacer un nudito porque estas hebras son tan resbaladizas que tengo miedo que se me deshaga. De una vez ya lo tenga y no, no es plan, ¿eh? Después de todo, de todo el trabajo. Vale, me traigo el hilo. Hago una cadena y en ese mismo punto voy a coger la lazada, introducir el ganchillo, coger la lazada y hacer un medio punto alto. Y ahora voy a ir haciendo medios puntos altos todo alrededor. Hasta el inicio de un tirante. Del tirante que nos toque. Vale, estoy llegando al tirante. Me queda. A ver si se ve bien. Voy a hacer un medio punto alto aquí. Y luego aquí estos dos puntos hacen la esquina. Voy a hacer el medio punto alto y ahora en la esquina, en el primero, voy a introducir el ganchillo y hago un medio punto alto sin terminar. Vuelvo a coger la lazada y me voy al siguiente y hago un medio punto sin terminar, medio punto alto sin terminar. Me quedan tres aritos, los atravieso los tres juntos. Y ya continúo haciendo un medio punto alto por cada medio punto hasta volver a encontrarnos con otra esquina que haremos exactamente lo mismo. Y así se queda como más formadito, más bonito. ¿Veis? Se queda un borde así como más formadito. Vamos a continuar haciendo un borde completamente de medio punto alto hasta llegar de nuevo a la otra esquina. Vale, estoy llegando de nuevo a la otra esquina. A otra esquina, vamos. Aquí me toca un medio punto alto. Porque aquí, en este punto y en este, es donde hace los puntos de la esquina. Entonces este es el último medio punto alto antes de hacer la esquina. Ahora, para hacer la esquina, recordemos, cogemos la lazada y hacemos un medio punto alto sin terminar. Cogemos la lazada, nos vamos aquí al siguiente y hacemos un medio punto alto sin terminar. Nos quedan tres aritos, los atravesamos los tres juntos y hacemos un medio punto alto en el punto que sigue. Continuamos haciendo medios puntos altos. Voy a hacer dos o tres porque se ve mejor el resultado que si lo enseño inmediatamente. Y aquí ya se ve cómo hace un, no sé, un borde más bonito. A mí me gusta más así que si se queda así como suelto. Ahora vamos a seguir haciendo medios puntos altos hasta llegar al centro. Vale, estoy llegando al abanico y me quedan 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? En el 5 voy a hacer medio punto alto. Ahora me quedan 1, 2, 3, 4. En el cuarto voy a hacer un punto bajo. Y estos tres que me quedan los olvido. Y ahora voy a hacer dos puntos altos en el primer punto del abanico. A ver, lo voy a hacer así. Porque con las copas o lo tuerzo y entonces no lo veis vosotras, o lo hago así. Uno.
y dos puntos altos juntos en un mismo punto. ¿Vale? Ahora vamos a hacer, ahora ya mejor, vamos a hacer dos puntos altos, uno en cada punto. Uno. Ahora vamos a hacer un punto alto por cada punto. Vamos a hacer dos. Uno. Y en el siguiente, dos. Ahora en el siguiente vamos a hacer dos puntos altos juntos. Vamos, lo que viene a ser un aumento. Uno y dos juntos. Y ahora nos volvemos como un espejo. Hacemos dos puntos altos solos, uno por cada punto. Uno. Y en el siguiente, dos. Y ahora en el último, un aumento, o sea, dos puntos altos en un mismo punto. Ahora contamos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos un punto bajo. Y ya continuamos haciendo medios puntos altos de manera normal hasta llegar de nuevo al tirante donde volveremos a hacer la disminución. Estoy llegando al final, me queda un punto por hacer, un medio punto alto y cierro con un punto deslizado. En el primer punto que hice y hago dos cadenas, corto y tiro. Y ahora me voy a traer el color morado. Pero en esta ocasión me lo voy a traer a una esquina. Por ejemplo, aquí hace la curva la esquina de la disminución que hicimos. Bueno, pues esta es la curva 1, 2, en el 2, por ejemplo, voy a poner el morado. Dos, y tengo dos. Vale. Me traigo el morado. Bueno, le voy a hacer un nudo. Me traigo el color morado. Le hago un par de nuditos. Vale, le hice dos nuditos para que no se me escape porque esta hebra es muy fina y muy suave y se escapa. Y voy a hacer una cadena. Y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Y ahí hago 1, 2 y 3. Y voy a coger esta hebra y esta. Y me deslizo y me deslizo. Y hago un punto pick-up. Ahora me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente otro y en el siguiente otro punto bajo y ya tengo cuatro puntos bajos, he hecho cuatro, 1, 2, 3, 4. Cuando llego al cuarto hago 1, 2 y 3 y hago un punto pick up.
me deslizo y me deslizo. Ahora hago de nuevo, me voy al siguiente punto y hago de nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en el cuarto vuelvo a levantar 1, 2, 3 y hacer un punto pick-up. Ahora me voy directamente y hago 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo. 4 puntos bajos, en el cuarto hago 3 cadenas y punto pick-up. Y esta será la secuencia a repetir hasta que lleguemos al tirante. Estaba llegando al tirante y yo tuve la gran suerte de que solo me sobran dos, igual que aquí, para terminar. Vale, tuve esa suerte. Lo normal es que no se tenga, ¿vale? Ahora me voy a hacer un punto bajo. Y un punto bajo. Si no os coincide, no pasa nada. Ponéis el punto pico por donde os parezca, un poquito menos, un poquito más, pero bueno, que se vea así, más o menos. Yo lo fui haciendo así y coincidió, ¿vale? Tuve la suerte esa, pero no, vamos, que no me lo esperaba tampoco. Vale, ahora nos vamos a ir a este punto y vamos a deslizarnos. En el siguiente deslizo. A ver, este color es el que más brilla y el que más destaca de los tres. Entonces, no quiero recargarlo mucho. Quiero que se vea como una especie de destello morado, pero no voy a hacer punto bajo precisamente porque si no se vería mucho y se quedaría muy recargado el tirante. Entonces, lo que quiero, como no quiero que se vea recargado el tirante, voy a ir haciendo punto deslizado para que se vea solo el reflejo. O sea, que no se va a ver, pero que no destaque mucho. Porque tenemos después en este lado los volantes y además que me lo acabo de probar y yo quiero ponerle más volantes. Me parece que se queda, no sé, un poco sosos. Así que le voy a poner más volantes. Con lo cual no quiero que en este lado también destaque mucho. Quiero que sea más bien sencillito. Así que voy a ir haciendo puntos deslizados hasta llegar al otro extremo. Estoy llegando al otro extremo. Vale, no, miento. He llegado al otro extremo. Y ya empiezo la zona de la copa. Aquí me deslizo el último punto. Y ya empiezo a hacer puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el cuarto voy a hacer 1, 2, 3 y un punto pick-up. Y vamos a ir repitiendo esto hasta llegar al abanico. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 cadenas, punto pick-up. Vale, estoy llegando al abanico y en el abanico voy a hacer un punto bajo por cada punto disponible. Simplemente un punto bajo. Ni punto pick-up, ni nada. Puntos bajos. Hasta llegar al otro extremo del abanico, donde comenzaremos de nuevo a hacer los puntos pick-up. Y haremos el otro lado igual que hicimos este, hasta cerrar toda la vuelta.
Vale, estoy llegando al final, deslizo el último punto del tirante. Bueno, no, el último no, el último es este, justo el de la esquina, el último. Y ahora me quedaban dos puntos bajos, hago dos puntos bajos, que fue los que había dejado al principio, y ya cierro con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Deslizo, ahora hago dos cadenas, una, dos, corto, tiro y ya ese hilo ya lo puedo esconder. Ahora vamos a hacer dos volantes más. Tenemos este, vamos a hacer otros dos. Para hacer el siguiente volante, vamos a poner la camiseta, si queremos. Le damos la vuelta para que nos sea más cómodo y nos ponemos en la segunda hilera. Tenemos esta hilera de color blanco, esta hilera es la segunda, nos vamos a la número 3 y contamos las hebritas. Tenemos hebritas, vemos que tenemos aquí unas hebritas. Una, dos, así, estas hebritas. Bueno, pues vamos a contar 24. Vamos a empezar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver que no me pierda. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y en la 24 introducimos el ganchillo. Y ahí nos traemos el hilo color champán. Ahí le voy a hacer un par de nuditos. Me traigo la hebra, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Vale, ya hemos hecho 29 puntos bajos cogiendo las hebritas. 7 para el comienzo, 15 para el motivo y 7 para el final. Pero tenemos que hacer que los abanicos próximos que hagamos sobresalgan un poco por encima de estos. Entonces tenemos, ya no vamos a hacer directamente más puntos bajos. Entonces ahora vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres, giramos y vamos a hacer un punto alto por cada punto disponible. Tendremos que tener 29 puntos. Contando con las tres cadenas, 29 puntos. Vale. Ya llegué al final y he hecho los 29 puntos altos. Ahora, para la siguiente vuelta, subiremos con tres cadenas, giramos y vamos a hacer de nuevo otra hilera de puntos altos. Vale, estoy llegando al final y no nos olvidemos hacer estas tres cadenitas que parece que se nos esconden, que esas son nuestro último punto alto. Ahí hacemos nuestro último punto alto y ahí tendremos de nuevo 29. Ahora vamos a hacer la base de los abanicos. Para empezar vamos a hacer 10 puntos bajos y aquí 10 puntos bajos voy a dejar para el final. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el 10 voy a poner un marcador. Ahí sé que ya termino los motivos. Subo con una cadena y voy a hacer un punto bajo en este primer punto. 1, 2, 3, 4, 9 y 10. En el 10 haré
un punto bajo, tres cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Ahora voy a hacer cuatro puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto hago un punto bajo, tres cadenas, 1, 2, 3 y un punto bajo dentro de ese mismo punto. Ahora hago cuatro puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y ahí mi último punto bajo con las tres cadenas. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Y ya termino haciendo puntos bajos hasta el final. Y no nos olvidemos que estas tres cadenitas cuentan y hay que hacer un punto bajo en esas tres cadenitas. A ver que se me escapó el ganchillo. Continúo haciendo puntos bajos hasta el final. Vale, ya llegué al final. Para la siguiente vuelta subo con una cadena. Y voy a hacer 6 puntos bajos. 1 en el mismo punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto por cada punto. Me sobran 3, esos no los hago. Hago doble lazada y me voy al espacio. Y ahí voy a hacer un punto alto doble. Recordemos que el punto alto doble es igual que un punto alto, pero cogiendo una lazada más. Para el punto alto cogemos una lazada, para el doble cogemos 2. Introducimos el ganchillo dentro del arco y hacemos un punto alto doble que es saco 2, saco 2 y saco 2. Repito, cojo una lazada, cojo otra lazada, van dos lazadas, saco por dos agujeros, por dos aritos, saco por dos aritos y saco por dos aritos. Tengo dos puntos altos dobles, dos lazadas dentro del arco. Cojo hebra, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Y así voy a ir haciendo hasta tener 10 puntos altos dobles. Y 10. Ahora, no lo vamos a poner así porque si no nos perdemos puntos. Vamos a moverlo y aquí vemos el primer punto escondido. Aquí se nos esconde. Contamos 1, 2, 3. En el siguiente hacemos un punto bajo. En este siguiente un punto bajo. Y ahora nos vamos al siguiente arco y hacemos un punto bajo, tres cadenas, 1, 2, 3 y un punto bajo dentro del mismo arco. Hacemos dos puntos bajos, 1 y 2. En los siguientes, uno por cada punto, y nos vuelven a sobrar 3. Ahora hacemos 10 puntos altos dobles dentro del arco. 1, 2 y 10. Contamos 1, 2, 3 y ya vamos haciendo un punto bajo por cada punto. Tendremos que tener 7. Pero el último punto no lo vamos a cerrar porque vamos a cambiar de color. Así que vamos a hacer todo puntos bajos hasta llegar al final que no lo cerramos. Vale, estoy llegando al final, hago mi último punto bajo, pero no lo cierro. Me voy a traer la hebra marrón y la paso por estos dos aritos. Así no se nota el cambio de color. Voy a tirar para que se apriete un poquito y voy a cortar la hebra color champán porque ya no la voy a usar y voy a hacer dos nuditos para que no se mueva porque esta hebra, como dije en otras ocasiones, este tipo de hilo se resbala muchísimo y si no se nos escapan los hilos. Vale, subo con una cadena, giro la labor,
Voy a ir aprovechando para esconder estas colas de hilo. Las pongo hacia atrás y las voy a ir escondiendo. Ahora hago un punto bajo ahí, justo donde subí con la cadena. Y voy a subir y voy a hacer puntos bajos hasta que me queden dos por hacer. Me quedan, entonces son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y me quedan dos, uno y dos. Esos no los hago. Ahora voy directamente al primer punto alto doble que hicimos ahí y voy sobre ese punto voy a hacer un punto alto. Un punto alto normal. Ahora hago una cadena. Y me voy al siguiente punto del abanico y hago un punto alto. Una cadena y en el siguiente punto un punto alto. Una cadena y sobre el siguiente punto un punto alto. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar el abanico. Estoy en el penúltimo punto, hago una cadena y me voy al último y hago un punto alto. Ahí ya no hago cadena, ya me voy directamente a este punto y hago un punto bajo. En el arco pequeñito hago un punto bajo, dos cadenas, una, dos y un punto bajo dentro del mismo arco. Y en el punto siguiente un punto bajo. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo que en este abanico. Directamente me voy al primer punto del abanico y hago un punto alto normal. Y ahora sí. Hago una cadena, me voy al siguiente y hago un punto alto, cadena. En el siguiente punto alto, cadena. Y así hasta hacer todo el abanico. Llego al último punto alto y hago un punto alto y ya no hago cadena. Me salto 1, 2 y hago los cuatro últimos puntos que quedan. 1, 2, 3. Y cuatro, pero el cuarto no lo cierro porque me voy a traer la hebra morada y la cojo igual que cogí la marrón, me la paso por aquí y aprieto, aprieto de la morada y de la marrón. Ya puedo cortar la marrón y voy a hacer un nudito o dos, dos mejor, así aseguramos. Uno. Y dos. Vale. Ahora subo con una cadena, giro y aprovecho para ir escondiendo estos hilos un poquito. Vamos a hacer el primer punto bajo justo donde está, donde subimos con la cadena. A ver, que se me escapa la hebra. Ahora. Un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Y en el siguiente, otro punto bajo. Tres puntos bajos. Ahora me voy al punto alto del abanico, el marrón. Al primer punto alto y hago un punto bajo. Ahora me voy al espacio, ¿vale? En el. Al espacio del punto cadena. Ahí hago un punto bajo, cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro, y hago un punto pick-up. Cojo esta hebra, cojo esta otra hebra y deslizo, y ahí mismo, en ese mismo espacio, vuelvo a repetir un punto bajo. Ahora me voy al siguiente punto alto y hago un punto bajo. Me vuelvo, me aparezco al otro espacio. Ahora me toca el otro espacio. Un punto bajo, una, dos, tres, cuatro cadenas, punto pick-up, cojo esta hebra, cojo esta otra, deslizo y deslizo y hago un punto bajo.
Ahora en el punto alto, un punto bajo. Y repito una vez más. En el espacio hago un punto bajo, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro y punto pico. Cojo esta hebra y esta también. Y ahora la deslizo la hebra y deslizo. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y ahora en el punto alto, un punto bajo. Y así voy a ir repitiendo hasta terminar el abanico. Llegué al último y ahí hago un punto bajo. Y ahora ya paso a este punto y hago un punto bajo. En el espacio que de los dos puntos cadenas hago un punto bajo. Y en el siguiente punto un punto bajo. Y ahora me voy directamente al primer punto alto del abanico y hago un punto bajo. Y repito en el espacio, punto bajo, cuatro cadenas. Punto pico up y punto bajo y punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior, punto bajo, una, dos, tres, cuatro cadenas, punto pico up punto bajo en el mismo espacio y un punto bajo sobre el punto alto. Y así hasta finalizar el abanico. Llegué al último punto y ahí hago un punto bajo. Y ya finalizo haciendo puntos bajos, uno por cada punto. Dos, tres y cuatro. Y ahora ya hago dos cadenas, corto y tiro. Y esta colita de hilo ya la puedo esconder con la aguja lanera. Y ahora vamos a hacer una vuelta más de abanicos. Vale. Este fue el primero que hicimos de tres abanicos. Este el segundo, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra con cuatro abanicos. Cogiendo las hebras traseras, terminamos aquí. Esta vuelta no la contamos y en esta tenemos hebritas. Pues ahí vamos a contar desde el inicio 1, 2, 3 y aquí vamos a coger y vamos a traer la hebra de color dorado. Y vamos a hacer una cadena. Y un punto bajo en... Bueno, espera, voy a anudarlo dos veces. Porque le tengo miedo a este hilo que se escapa. Ahora me traigo la enlazada, levanto una cadena y ahí mismo hago mi primer punto bajo. Pues vamos a hacer 44 puntos bajos. Cogiendo la hebra, vamos a doblarlo así para verlas mejor y así vemos mejor las hebras. Pues vamos a ir cogiendo esas hebras y haciendo puntos bajos hasta tener 44. Ya he hecho el primero, ahora vamos a por el segundo. 2, 3, 4. Bueno, yo ya he hecho 44 puntos bajos. Ahora nos pasa como aquí, tenemos que hacer que estos 44 puntos bajos cojan altura para que, como estas asoman un poquito por debajo, las que vamos a hacer ahora también asomen un poquito. ¿Cómo lo hacemos? Subimos cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Y haremos toda la hilera de punto alto doble. Giramos el trabajo, cogemos dos lazadas e iremos haciendo un punto alto doble por cada punto disponible.
y tendremos que tener, contando con las cadenas que subimos, aquí tengo 3, contando con las cadenas, 1, 2, 3, tenemos que tener 44 puntos altos dobles. Ya hice 44 puntos altos dobles. Ahora subimos de nuevo con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Giramos y repetimos esta hilera con otros 44 puntos altos dobles. Aquí contando con las cadenas tengo 4, me faltarían 40. Bueno, pues así vamos a seguir haciendo puntos altos dobles hasta el final. Ya hice las dos hileras de puntos altos dobles. Ahora voy a subir con una cadena, giro y voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Y ahora voy a hacer medios puntos altos. Aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí pongo un marcador. Pues voy a ir haciendo puntos medios altos hasta llegar al marcador. Cojo la lazada, introduzco el ganchillo y cojo la lazada, me quedan 3 aritos y los atravieso los 3 juntos. Cojo la lazada, atravieso los 3 juntos y así voy a ir haciendo medios puntos altos hasta llegar al marcador. Llegué al marcador, lo quito y ahora hago un punto bajo por cada punto. He hecho un punto bajo por cada punto hasta el final y ahora subo con una cadena. Y ahora ya vamos a ir haciendo la base de los abanicos. Vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3 y 7. En el número 8 hago un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo. Y ahora voy a repetir lo mismo hasta el final. Vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y en el 5 hago un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo. Repito. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo en el mismo lugar. Vale, pues vamos a repetir esto hasta tener 6 piquitos. Antes me equivoqué, no eran 6 piquitos, eran 7. Pero bueno, ya los tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí ya finalizamos con puntos bajos. Voy a finalizarlo y ahora os explico. Subimos con una cadena, giramos, damos la vuelta al trabajo y cuando nos queden 3 puntos por hacer, hacemos nuestros primeros 10 piquito, 10 puntos altos dobles, piquito, 10 puntos altos dobles. Y así tenemos que tener 4 abanicos. Al final finalizamos, dejamos 3 puntos altos, o sea, perdón, dejamos 3 puntos bajos y finalizamos los puntos normales. Estos 3 los dejamos sin hacer. El último no lo cerramos porque ya vamos a coger la hebra marrón y ya es repetir. Exactamente lo que hicimos en este y en estos. Bueno, una vez terminada la camiseta o top, blusa,
Yo voy a ponerle aquí unos cordones. Estos cordones están hechos única y exclusivamente de cadenas, cadenetas. Fui haciendo cadenas, cadenas. Para la morada hice 250 cadenas, para una de las marrones 290 y para otra de las marrones 270. Las hice así porque a mí me apetece que una quede más corta que la otra. Vale, para introducirlas voy a colocarme en el centro, me bajo así, shh, por aquí, y voy a ir 1, 2, 3 a la tercera cadena y ahí en el centro justo voy a ir haciendo un zigzag entre los puntos. Vemos aquí estos puntos, voy a ir haciendo un zigzag entre puntos. Así. Y me voy a ir llevando la cadena. Y voy a ir haciendo ese zigzag alrededor de toda la camiseta. La vuelta lo voy a estirar porque no lo quiero fruncido, solo quiero que decore. Vale, lo introduzco por aquí y lo saco por el mismo agujero donde metí al inicio en la otra hebra y ahí la dejo suelta de momento. Hice la marrón de abajo igual que esta, pero continué un poquito más hasta que escondí todos los hilos, porque no me gusta que quede aquí muy cargado en los hilos. Ahora vemos que aquí hay tres agujeritos, ¿vale? Nos vamos con la aguja de arriba hacia abajo. Y ahora de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba. De arriba abajo. De abajo arriba. Y así vamos a ir haciendo hasta dar la vuelta completa. Bueno, aquí me quedé un poquito corta, ¿vale? Pero lo bueno que tiene el haber hecho cadenas es que siempre puedes hacer más. Voy a introducir el ganchillo en el último punto o en el primero, como lo queramos ver. Y nos traemos hebra. Vamos a hacer una cadena y vamos a asegurarlo ahí mismo con un punto bajo. Vale, está asegurado. Y ahora continuamos haciendo cadenas, tantas como queramos, hasta tener el largo que queramos también. Nos quedamos en la penúltima. Nos quedamos arriba y ahora vamos de arriba abajo. Y nos colamos en esta de al lado y nos volvemos arriba. Y ahí salen los dos del mismo sitio. Ahora lo acomodamos al gusto. Más larga la hebra, más corta, esto más, pues como las zapatillas de deporte, lo acomodamos. Y ya podemos, o lo podemos dejar así, o le podemos hacer un lacito. Como queramos, eso ya como queramos. Yo le voy a hacer un par de nuditos. No, uno. Bueno, y hasta aquí el vídeo del top de Fiesta Crochet con sus volantitos.
Y todo. Ahora, si os gustó, pues nada, un like, suscribiros, no olvidéis suscribiros. Y si queréis continuar con el vestido, pues ya nos vemos la semana que viene.